El Señor te bendiga. Sé bienvenido a este tiempo de culto de nuestro anexo El Urubó, del Gran Mandamiento. Bendito sea Dios que tenemos un día más para adorar al Señor, un día más para buscar su rostro. Perdona la demora, hoy estábamos de aniversario en el anexo de la Caja Petrolera, entonces se hizo un poco largo. Pero bendito sea Dios que pudimos llegar y que podemos estar. Vamos a alabar al Señor, prepara tu corazón, cierra tus ojitos. Vamos a buscar su presencia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta noche preciosa de estar en tu casa. Y Señor, gracias por el maravilloso regalo de poderte adorar, bendecir, exaltar tu nombre. Señor, quiero suplicarte que bendigas a cada hermano que está ahí del otro lado de la línea y te quiero suplicar que bendigas este tiempo, Señor, en el que vamos a adorarte, vamos a exaltar tu nombre. Señor, bendice nuestros corazones, permite que este culto sea agradable a ti, Señor, y que al terminar este culto nuestra vida haya sido transformada. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Señor, los bendiga, mis amados, y nos gocemos en la alabanza. Cada día en mí un anhelo profundo de estar reposando en el lugar en el cual habitas tú, oh Jesús. Anhelo estar ahí. Provocas que mi corazón no quiera otra cosa que estar reposando en el lugar en el cual habitas tú, oh Jesús. Anhelo estar ahí. No hay nadie como tú, Señor. Eres todo para mí. Si hay algo que anhelo hoy, es morar en tu habitación. Despiertas cada día en mí un anhelo profundo de estar reposando en el lugar en el cual habitas tú, oh Jesús. Anhelo estar ahí. No hay nadie como tú, Señor. Eres todo para mí. Si hay algo que anhelo hoy, es morar en tu habitación. Eres todo para mí. Si hay algo que anhelo, es morar en tu habitación.
Perdonado, soy.
Estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes. Oh,
te exaltaremos, Señor. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo.
Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él es fiel, Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él es fiel, Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él es fiel, Él es fiel, siempre fiel, siempre fiel. Él es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Aleluya, mis amados. ¿Se gozaron en la alabanza? ¿Se gozó usted? Saludó a los hermanos que ya vio ahí conectados en el Facebook. Salúdelos, por favor. Deles la bienvenida. Hágales saber que usted los ama. Hágalos sentirse bien, por favor. Bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Bueno es alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Bueno es estar en tu presencia, oh Dios, y adorarte. Bueno es entenderte y conocerte que tú eres Dios y que no hay Dios fuera de ti. Bueno es saber que aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, con todo nos alegraremos en Jehová, el Dios de nuestra salvación, ¿verdad? Vamos a orar para compartir la palabra. Y el anhelo de mi corazón es que Dios te hable esta noche como me habla a mí. Que el Señor nos hable esta noche, ¿verdad? Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta noche preciosa en tu presencia. Gracias por amarnos, por permitirnos estar reunidos en tu santo nombre, Señor, y por el regalo hermoso de ser tu hijo. Señor, cada día te agradezco más por el regalo de que podemos vivir en un país todavía libre, Señor, para adorarte. Tu palabra dice que, Señor, en algún momento nos van a perseguir. Tu palabra dice, Señor, que habrá oposición. Y la verdad, Señor, es que nos fortalecemos en ti para no desmayar, porque en realidad, Señor, lo que tú haces es bueno, agradable y perfecto. Señor, bendícenos esta noche en lo que vamos a estudiar y permite, Señor, que al terminar este culto, al terminar este tiempo, nuestra vida de verdad haya sido transformada para gloria tuya. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo.
Amén. Y amén. Bien, mis amados, pues vamos a estudiar Marcos capítulo número 14. Me gustaría que lo busque, si no lo buscó todavía, búsquelo y prepare su corazón. Amén. ¿Lo tiene? Esta noche vamos a meditar respecto de el complot para matar a Jesús, o el complot contra el siervo, si usted quiere. El complot contra el siervo. Y acuérdese, vamos a utilizar Marcos 14. Marcos capítulo 14. ¿Lo tiene? Marcos 14, perdóneme, estoy poniendo aquí. Ok. Y vamos a responder una pregunta. ¿Quiénes complotaron contra Jesús? ¿De dónde provino este complot? ¿Quiénes fueron los que lo hicieron? Y vamos a ver que en primer lugar, pues fueron los sacerdotes y escribas. Mire lo que dice, dice así la palabra del Señor. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Ya habían determinado asesinarlo, ya habían determinado matarlo. Solo estaban esperando el tiempo propicio. Ya estaba el complot hecho, ya ellos andaban buscando la ocasión, el momento. Ellos andaban buscando la manera más práctica, de manera que ellos no queden inculpados y de manera que no se sepa que fueron ellos los perversos. Y dice, fíjese que no fue un complot por algo así que salió de un momento de euforia. No. El complot contra Jesús fue calculado, fue estudiado. Lo siguieron durante 3 años. Sabían qué hacía, qué actitudes tomaba, lo estudiaron, miraron sus... Me imagino que como buenos políticos humanos observaban las debilidades del grupo y las fortalezas del grupo. Esto fue un complot muy bien armado, pero muy bien armado. No durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Sabe quiénes querían? ¿Quiénes son los primeros que vemos aquí que querían, que complotaron contra él? Nada más ni nada menos que la clase sacerdotal. ¿Sabe qué? No querían matarlo durante el tiempo que se recordaba que él iba a venir a la tierra. La clase religiosa estaba complotando para matarlo a él cuando pase el tiempo de la anunciación del Mesías. ¡Qué locura! Están pensando matar al Mesías, pero no quieren que sea en la Pascua. Por cierto, lo que ellos ignoraban es que la Pascua anunciaba al Mesías. Ahora, fíjense que mientras eso sucedía, es como que el universo hubiera confabulado con. Porque fíjese que dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Yo quiero que mire un cierto paralelismo que hay aquí. Porque mientras el mundo está complotando, mientras la clase sacerdotal, y usted va a ver quién es más, están complotando en contra de él,
Por otro lado, es como que se está preparando la muerte de él. Lo interesante es que él lo sabe. Y él está consintiendo, él está sintiendo, él está aceptando. Bueno, entonces los sacerdotes y escribas querían, estaban complotando contra él. Mientras eso sucedía, del otro lado, una mujer, si usted quiere, en sociedad con el cielo, está viniendo a ungir a aquel siervo sufriente, aquel amante siervo sufriente, que va a ser sacrificado por todos los hombres. ¿Pero eran solo los sacerdotes y escribas? No. Gente demasiado cercana a él estaba complotando. Uno de ellos abiertamente, los otros en sus corazones ya había el miedo, ya había el temor, ya había el deseo de abandonar al siervo. Fíjense que, ¿quiénes más complotaron contra él? Complotaron Judas y los demás discípulos. Miren lo que dice el versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Ya vio mi amado? Espera, espera un ratito. Es el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que haya un complot contra el Hijo de Dios? Pero ¿quiénes participan de este complot? Bueno, en este complot participan los sacerdotes y escribas, Judas y por último los demás discípulos. Mire lo que dice en el versículo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y le dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: El maestro dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos, y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Espera un ratito, él sabe que lo van a entregar. Está tan confiado en el Padre que no está preocupado por: Oye, ¿cómo hago para defenderme? De hecho, y hay algo que te voy a hacer notar más adelante, pero fíjate que él sabe. Y cuando llegó la noche, vino él con los dos y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Está hablando de Judas, obviamente. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Escuche, los sacerdotes y escribas están complotando por una parte. Judas está complotando por otra. Usted verá que los discípulos de alguna manera también tenían intenciones de abandonarlo, aunque no habían salido a luz todavía. Pero mientras eso sucede, él ha permitido que lo unjan, pero además de eso, instaura la culminación de la Pascua. Instaura la cena del Señor, que es la fiesta de la iglesia ahora, que es la fiesta de los salvos ahora, que es la culminación de todo lo que se anunció durante el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel respecto de la iglesia o respecto de la obra de Cristo.
Pero además de eso, él sabía que sus discípulos habrían de también entrar en el complot. Mire, cuando hubieron cantado, versículo 26, el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Le está diciendo, saben, ustedes me van a abandonar. Ellos no lo saben, pero ya ellos están complotando en sus corazones, porque al ver herido a su pastor, ellos van a huir. Ellos no lo saben, pero Jesús lo sabe. Y les da una promesa gloriosa. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ahí hay uno que era de los principales traicioneros secretos. Era uno que en su propia percepción él se veía fuerte, se veía leal y se veía fiel. Pedro, el que estaba cerca de él, el que era apellidado Boanerges, uno de los discípulos. Mire, en el versículo 29, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Sabe qué le está diciendo? Jesús, voy contigo hasta la muerte. Jesús, estamos juntos. Jesús, no te preocupes. Estoy aquí. Jesús, estoy dispuesto. Y le dijo a Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Va a ser con mayor insistencia, le decía, si me fuere necesario morir, contigo no te negaré. También todos decían lo mismo. Espere. Están complotando los sacerdotes y escribas. Está complotando Judas. De los últimos que se podría esperar es de los demás discípulos. Pero había un problema y es por eso que el complot era más o menos secreto. Ellos confiaban en sí mismos. Ellos confiaban en su carne. Pedro está confiado en su carne y él está seguro. Como usted cuando dice, yo jamás voy a abandonar a mi Señor. O como usted que dijo algún día, yo jamás le abandonaré. Y de repente pasó el tiempo y usted dice, pero Dios mío, ¿cómo pude apartarme? Hablaba con un siervo bonito esta tarde, un lindo siervo. Y me decía, pastor, ¿sabes? Yo serví en una congregación en Brasil. Tuve 10 años. ¿Y sabe, pastor? También me aparté mucho tiempo. También me aparté. Me dejé seducir cuando mejor estaba. Hermano, un gran problema, y por eso es que estaba complotando Pedro contra el Señor sin saberlo, es la autoconfianza. Toda vez que usted se siente confiado en usted mismo, preocúpese. El Señor Jesucristo dijo, velen y oren, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pastor, es una locura, no creo que Pedro haga eso. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Vosotros los que estáis dispuestos a morir conmigo, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. El siervo está atribulado, sabe lo que le espera. Pero a pesar de que sabe lo que le espera, está pidiendo fuerza. Y si acaso fuera posible, que no suceda lo que él sabe que va a suceder. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez lo salió durmiendo. Espera un ratito. Estoy dispuesto a morir contigo, pero no estoy dispuesto a velar contigo. Y eso me confronta mucho. Porque yo soy un siervo del Señor.
quizá puedo estar dispuesto a negarme en muchas cosas, pero cuando toca un ayuno largo, mi carne no está dispuesta. O cuando toca una oración larga, mi carne no está dispuesta. Tengo que pelear con ella. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta carne esté tan inclinada a hacer lo malo? Esa carne ha sido destinada a morir. Simón de Hermes, ¿no has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Estamos dispuestos a morir contigo, pero no pueden velar con él una hora. Vino la tercera vez y les digo, dormid ya. Descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Lo sabía. ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no se apartó? Luego hablando de él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos huyeron. Versículo 51. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Hermano, qué locura, ¿no? Estoy dispuesto a morir contigo, pero ahora te sigo de lejos. ¿No se le hace parecido a usted y a mí? Le decimos, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte hasta las últimas consecuencias. Señor, si hay algo que quiero es estar contigo. Hasta lo cantamos, ¿no? Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo. Pero empezamos a seguirle de lejos. ¿Sabes? Esta pandemia ha hecho que muchos corazones de muchos jóvenes comploten una vez más. Esta pandemia ha hecho que muchos cristianos maduros comploten contra Jesús. Ahí está Pedro. No, yo sí voy todavía a la iglesia de vez en cuando, como el cristiano que deja de congregarse, que va cada vez menos, que antes escuchaba todos los estudios, ahora escucha solo uno. No, es que no tengo tiempo. Como los que servían con ahínco, con denuedo, y de repente ahora piensan que hacen un favor sirviendo, y no, yo no puedo servir tantos cultos, no tengo tiempo. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano, pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? Versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo veréis.
Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y entonces aquí está Pedro, que le ha estado siguiendo de lejos, porque el primer paso es alejarte del Señor. Y luego de alejarte viene el segundo paso, que es negar al Señor. ¿Qué será que la pandemia te alejó tanto que ahora te cuesta predicar al Señor? ¿Por qué será que la pandemia te alejó tanto que ahora te cuesta decir que sos cristiano? Después de que andabas como un cristiano de verdad, ahora estás escondido, ahora no hablas de nada, ahora andas con miedo. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo: espera un ratito, ¿no es este el que le dijo voy a morir con vos? Ah, mis amados, qué triste que es cuando hacemos la obra confiados en nuestra fuerza. Qué triste que es cuando hacemos la obra pensando: no, yo no le voy a fallar nunca a mi Señor. Qué triste que es cuando el corazón se infatúa y la carne piensa que es cristiana. Qué triste. No le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Hermano, qué duro que es esto de alejarse del Señor. Qué duro que es. Primero dejamos la comunión, empezamos a seguirle de lejos. Luego le negamos. Luego le negamos maldiciendo. ¿Qué provocó el retroceso? Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Era su maestro. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Ahora, ¿quiénes complotaron contra Jesús? Contra Jesús complotaron sacerdotes y escribas, Judas y los demás discípulos, pero además las autoridades civiles y militares. Dice en el versículo 43. Dice, luego hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Hermanos, quiero mostrarles esto. Sí, aquí yo percibo tres tipos de enemigos: sacerdotes y escribas, Judas y los demás discípulos, las autoridades civiles y militares. Pero él estuvo todos los días con ellos. Y de repente aquí les dice: oye, todos los días estaba con ustedes. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo. Y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Ahora mirá la otra parte del complot, versículo 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Quiénes complotaron contra Jesús? Si te das cuenta, complotaron representantes de todos los hombres de la tierra. Religiosos, estudiosos, discípulos,
autoridades civiles y militares. Detrás de esto había alguien complotando contra él. Detrás de esto estaba el enemigo de las almas, el enemigo de Cristo, el enemigo del Evangelio. Detrás de esto estaba Satanás. Satanás había influenciado a Judas. Satanás había apartado a los escribas y sacerdotes del Señor, de la verdad, de y los había metido en un egocentrismo, en una egolatría, en un egoísmo, que ellos estaban, ellos veían al Mesías centrados en ellos y no se centraban en el Mesías para entender al Mesías, y por eso el Mesías no era lo que ellos esperaban. Satanás había entrado en Judas para provocar esto. Satanás estaba metiéndoles miedo a los discípulos. Satanás estaba detrás de cada autoridad civil y militar. Se confabuló. Pero saben, la verdad es que en este complot estaba también el Padre. Y el Padre estaba en este complot dejando que este grupo de personas atenten contra su Hijo. El Padre estaba mirando lo que acontecía. El Padre estaba viendo cómo su Hijo amado se había humillado a hacerse hombre, y en su condición de hombre se había humillado a hacerse siervo, y ahora en su condición de siervo estaban haciendo un complot contra él para asesinarlo en la cruz del Calvario. Y el Padre lo consentía. El Padre lo permitía. ¿Sabes? El Padre era parte de un complot que iba por encima del complot. Y en ese complot el Padre iba a asesinar a su Hijo en la cruz del Calvario. O lo voy a decir de otra manera, el Padre iba a sacrificar a su Hijo en la cruz del Calvario. Con un solo propósito. Y ese propósito era que tú y yo seamos salvos. ¿De dónde se saca eso, pastor? ¿De dónde se saca eso que usted está hablando? ¿El Padre tiene poder? Pregunto. ¿Qué pregunto esta noche? ¿El Padre tiene poder? Sí, es todopoderoso. El Padre podía impedir este asesinato y este complot y esta confabulación contra su Hijo. Sí podía. Entonces, ¿por qué si el Padre podía, no lo evitó? Y te traslado esa pregunta ahora, a los tiempos difíciles que vivís, cuando decís, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando mi familia confabula contra mí, cuando mis amigos, mis hermanos, cuando los otros cristianos confabulan contra mí, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando nos engañan en las elecciones? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando hombres con engaños, con argucias, han tomado el gobierno? ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar de siempre. Es que te muestre dónde estaba Dios en ese momento. Venite conmigo a Salmo, capítulo 2. Salmos, capítulo 2. Y oro para que esto te muestre que no importa que un ejército acampe contra ti, que no importa si te abandonan, que no importa si aún el universo confabula contra ti, el Padre sigue en el mismo lugar en el que estaba cuando su Hijo estaba siendo sacrificado en la cruz, en el lugar de supremacía, en el lugar de soberanía, en el lugar de amor, de gracia, de misericordia. Salmo capítulo 2, ¿lo tenés? Dice así: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cómo?
El Padre sabe de este asunto de antemano. Estamos hablando de como 400 años o tal vez un poquito más. Hace que el Padre sabe de manera tal que ha aparecido un siervo y ha escrito esta verdad. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Escucha, la próxima vez que parezca que el mundo se tornó en contra tuya, la próxima vez que las cosas no salgan de la manera que vos esperabas, la próxima vez que tu corazón se quebrante pensando que estás solo, acordate. Nada pasa en tu vida sin que el Señor lo permita. Nada pasa en tu vida porque sí, porque si tú estás en Cristo, todo lo que pasa ayuda bien, aunque parezca mal en el momento presente. Si yo te preguntara en el momento de la cruz del Calvario, ¿acaso piensas que eso sería, según los hombres, una victoria? Claro que no. Claro que no. Se vería como una derrota. Eso es lo que está aconteciendo aquí. Todos están confabulando, complotando contra el único y sabio Dios. Ya pues, la gente está amotinada, los pueblos piensan cosas vanas, los reyes de la tierra consultan unidos y los principales de la tierra consultan unidos contra Dios y contra su ungido y dicen: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Nada mejor que esta porción para hablar en este tiempo acerca de que Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de que Dios es inmutable y no cambia. Nada mejor que hablar de que este tiempo que va a venir, cuando se va a empezar a perseguir a la iglesia, cuando se va a empezar a perseguir a los cristianos, cuando no va a ser tan simple predicar la verdad, este tiempo también Dios lo conoce. Y también Dios lo auspicia. Así como auspició el tiempo del asesinato de Jesús. Me gusta mirarlo de arriba, porque cuando lo miro del lado de Dios, me doy cuenta que los hombres que te traicionan están cumpliendo el propósito. Los amigos y los cercanos que te traicionan están cumpliendo el propósito. Los sabios de la iglesia que te persiguen están cumpliendo el propósito. La política mundial que empieza a perseguirte está cumpliendo el propósito. La gente que se endura de corazón y que te aborrece porque sos cristiano está cumpliendo el propósito. Me gusta la actitud de Jesús. Me gusta mirar desde el lado de Jesús, porque Jesús, a pesar de que todo confabula en contra de él, va confiado, va tranquilo, va calmado, porque él sabe que el Padre está detrás de todo esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. ¿Está tu corazón preparado? ¿Lo has entendido de ese modo? ¿O sos de los que va a huir en cuanto haya la primera escaramuza? ¿Estás llenándote de él todos los días o ya te has empezado a alejar? ¿Cómo piensas tú, que te llamas cristiano, que vas a evitar el que te sellen en el momento que haya un sello? Si estás siguiendo de lejos. Escúchame, Pedro anduvo con él 3 años. Y anduvo con él visiblemente. Estaba toda la plenitud de la Deidad de Dios ahí delante de Pedro. Y Pedro tenía para fortalecerse, pero aconteció que no. Y de repente empezó a alejarse. ¿Cuál es tu actitud? Este salmo se aplica a ti y a mí. Porque el complot contra Jesús no terminó en la cruz del Calvario. El complot contra Jesús continuó y continúa. Porque ahora el complot contra Jesús es contra su iglesia, que es su cuerpo. ¿Lo sabe? Esto no es una noche de desgracia. Esto no es una noche de mirar que, oye, qué pena, estamos abandonados a nuestra suerte. Esto es una noche de mirar que el Dios Todopoderoso jamás pierde el control. Esta es una noche de mirar que el Rey de Gloria no se adormece ni se duerme. Esto es glorioso mirar que cuando estamos afligidos,
Él jamás pierde el control. Mira lo que dice el versículo 4 del Salmo 2. El que mora en los cielos se reirá. ¿Le dolía lo que le hacían a su hijo? Sí. Mucho. Yo no sé si él se reía. Alguien decía que se reía. Alguien hacía una pequeña representación diciendo, como que el Señor se riera así. Porque dice, el Señor se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Sabes? Esos hombres pensaban que se estaban librando del Rey de Gloria. Esos hombres pensaban que podían deshacerse de él. Lo que esos hombres no sabían es que ellos eran parte del complot del más glorioso acto de salvación. Ellos no sabían que con la actitud perversa que tenían contra nuestro rey, estaban cumpliendo el propósito. Que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y viene un consejo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No confabuléis contra él, no complotéis contra él. Servidle con amor y alegraos con temblor. Versículo 12. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Cierra diciendo esto, y esto es para vos y para mí, y me quebranta. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque el confiar en él no viene de nosotros. El confiar en él viene de él. Tu Dios y el mío. No se ha olvidado de nosotros. Y si comienza la persecución de aquí a poco, tu Dios y el mío no se ha olvidado de nosotros. Y si de repente los cristianos empezamos a estorbar y nos menosprecian o nos persiguen, Dios no se ha olvidado de nosotros. De hecho, él advirtió que eso iba a pasar y dijo, oye, apriétense el cinturón en los lomos y levanten sus cabezas, su redención está cerca. Bienaventurados todos los que en él confían. Y pasan los años y el complot que fue profetizado en el Salmo 2 ocurre aquí. Y lo que no sabían estos que complotaban contra él es que te hacían un favor a ti y a mí. Que ese complot era para que tu rey y el mío sea sacrificado, para que tú y yo seamos salvos por toda la eternidad. Bendito complot. Bendito Dios que permitió que ese complot vaya para adelante con el único propósito de salvarnos.
Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. El complot todavía continúa. Que tampoco le conoció a él, dice la palabra. Anda, pueblo mío, escóndete por un poquito. Cierra tras ti tus puertas. No te alejes de tu Señor. No te alejes de tu Señor. Acércate, búscalo, permanece cerca de él. No cometas el error de Pedro. Él te ha dado su espíritu. Él te ha llenado con su espíritu. Y su espíritu te va a guiar cerca de él, siempre cerca de él, siempre cerca de él. En el mundo habrá distracción, en el mundo habrá todo tipo de oposición para que tú te acerques. Pero recuerda, recuerda. Mientras todo el mundo complota en contra tuya, tu Señor mira desde los cielos, menea la cabeza, se ríe, porque sabe que se está cumpliendo el propósito en ti y en mi iglesia. Es tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quienes complotaron contra Jesús, complotamos tú y yo. Porque éramos enemigos de él. Pero siendo enemigos de él, él nos reconcilió con él. Y cuando complotábamos junto con el resto del mundo, él nos miraba para perdonarnos, para limpiarnos, para hacernos hijos de Dios. No importa que el mundo no te conozca, amado, Dios te conoce. No importa que el mundo te rechace, vos acércate a Cristo. No importa que el mundo te aborrezca, vos aferrate a su palabra. No importa que el mundo te aborrezca, tírate de rodillas y clama al Rey de Gloria. Porque los que son de Él son guardados por Él. Y no hay nada ni nadie en el universo que pueda hacerles daño ni separarlos de Él. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, frío, desnudez. Se lo voy a leer. Véngase a Romanos capítulo 8 y con esto cerramos. Busque el versículo 28. Este versículo se aplicaría a Jesús si Jesús fuese a morir en este tiempo. Y este versículo se aplica a Jesús. Esta porción se aplica a Jesús en nuestras personas, porque somos el cuerpo de Cristo. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oye, tenía un plan para ti, te llamó, te justificó y te glorificó. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Está diciendo: escucha, todos estos enemigos que te voy a nombrar ahora, si Dios está con vos, no pueden producir más que cumplimiento de propósito y perfeccionamiento de tu alma. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Morimos a nuestra carne, morimos a nuestras pasiones desordenadas, morimos a nuestros sueños, morimos a nuestros anhelos. Dice,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. Bendito complot. Bendita confabulación. Asesinaron al Rey de Gloria. Asesinaron al Hijo de Dios. Y pensaron que vencían. Lo que no sabían era que estaban cumpliendo el propósito para ti y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién temeremos, Señor, si eres nuestra luz y nuestra salvación? ¿Por qué tendríamos que andar paranoicos, Señor, y psicóticos? Y con la persa, Señor. Si el único Dios que hay nos ama con amor eterno y nos dice, no temas, yo te ayudo, no desmayes, soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré. ¿Por qué debemos de andar? ¿Por qué hemos de andar atemorizados, Rey de Gloria? Si tú dices, no temas, yo soy el que te toma de tu mano derecha. Y te digo, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Señor, haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en nosotros la fortaleza de Cristo. Espíritu Santo, danos esa fortaleza. Señor, que en medio de este tiempo, en lugar de estar desesperados corriendo de aquí para allá, nuestros corazones, Señor, estén confiados en ti. Señor, una vez más, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni haya ovejas en la majada, con todo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Hermano amado, que tengas una semana hermosa. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y escúchame, no importa que comploten contra ti y contra mí. El que mira desde los cielos se reirá. Mientras que mira desde los cielos se ríe, el Hijo intercede por ti y por mí. Y el Espíritu Santo intercede por ti y por mí. Eres más que vencedor. Somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor. No importa quiénes complotaron. El complot era auspiciado por el Padre. Y se trataba de ti y de mí. Gocémonos y alegrémonos en la salvación preciosa que se nos dio como regalo. El Señor te bendiga, te guarde. El Señor haga brillar su luz en tu rostro. El Señor tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea la que te fortalezca en toda la semana. Que todo lo que hagas prospere. Y que aunque confabule el universo en contra tuya, tú sepas, tú recuerdes, tú entiendas que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único y sabio Dios. Están a tu favor. Y están dejando que se cumpla el propósito. Bendiciones, amados. Hasta el miércoles, que es cuando nos encontramos otra vez con mis hermanos de El Urubo. El Señor te bendiga. Muchas bendiciones. Chao.